Hola, bienvenidos a la clase de, de deterioro cognitivo, demencia y delirio. Muy bien, para comenzar, vamos a hablar de este caso. Es un señor de 80 años con una demencia de tipo Alzheimer de 7 años de evolución. Los primeros dos años todavía podía manejar el vehículo, tenía un automóvil, cuidaba de sí mismo y vivía de una forma casi independiente, pero conforme el deterioro fue con comen aumentando y aumentando, entonces fue paulatinamente siendo cada vez más dependiente, ¿verdad? Entonces empezó a necesitar asistencia para comer, para vestirse, para bañarse. Vive con su esposa de 82 años, que es la cuidadora principal. Asegura que cada vez se le hace más difícil cuidarlo y que ninguno de sus tres hijos le ayuda, ¿verdad? Que todos los hijos además son adultos mayores y tienen sus propias necesidades, sus propias enfermedades. Explica que su esposo tiene periodos de agitación que son cada vez más frecuentes, que ahora ocurren casi diario, que no le puede llevar la contraria, porque cuando le lleva la contraria se pone muy agresivo y cuando le envía a bañarse o a vestirse, también, ¿verdad? También se pone agresivo, dice, cuando ve su propia imagen en el espejo. Empezó a hablarle a su reflejo. Y además la acusa a ella, con 82 años, de que ella tiene un amante y de que le es infiel. ¿Verdad? Entonces, bueno, más o menos esta es la evolución normal que va a tener un Alzheimer. ¿Ven? Los pacientes con enfermedad de Alzheimer entonces van a comenzar poco a poco, perdiendo la memoria lentamente. Generalmente las personas que no viven con él al principio no se van a dar cuenta. Entonces es normal que estos tres hijos. No le ayuden a la mamá porque la mamá en algún momento se sintió confiada en que ella podía, mientras el señor iba al baño y se bañaba solo, hacía sus necesidades, ¿verdad? Era bastante independiente para actividades básicas de la vida diaria. Entonces la familia como que se acostumbró a que la señora era la cuidadora principal y que nadie tenía por qué ir a ayudarles. Pero conforme iba avanzando la enfermedad, lo fácil cada vez se va volviendo más difícil. Entonces por ejemplo, usar el cepillo de dientes, usar el champú, el jabón, saber cuál ropa está sucia, cuál está limpia, ver todo eso es un gran trabajo para la esposa que no, no puede dejarlo solo ni un minuto. Entre más profunda es la demencia, más importante es la supervisión y entonces llega un momento en que es 24 horas y una persona mayor no debería cuidar a otra persona mayor. Entonces bueno, ¿qué es la demencia? Todo el mundo habla de demencia, que si será lo mismo que Alzheimer, que si será la demencia senil, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que tienen que saber es que demencia senil no existe. Senil es un término que lo que dice es del atardecer o a la hora de, de la senectud. Es como cuando los árboles pierden las hojas y se, y se ayudan a morir, ¿verdad? Se preparan para morir. Entonces... Senil significa como el ocaso, ven, como el terminar de la vida. Pero es un término que realmente ya no se utiliza porque primero hay demencias que ocurren en personas más jóvenes, digamos, o sea, hay demencias a los 50 años, hay demencias hereditarias, ¿verdad? Hay, hay unas que no son totalmente, digamos, seniles. Y por otro lado, más bien el término demencia cada vez está en, más en desuso. En el DSM5 ya se cataloga como trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, ahorita el cie 10 todavía lo llama demencia, pero yo creo que si el cie 11 que se supone que estaba por salir hace 10 años, pero todavía no ha salido, eh, mantiene el término del DSM5, entonces eso va a cambiar la forma en que nosotros llamamos a estos pacientes, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, bueno. Decimos que no es una sola enfermedad, ¿ven? Son un montón de enfermedades que afectan el cerebro y lo dañan tanto que llega un momento en que la persona ya no puede hacer sus actividades básicas, instrumentales, pensar, mantener el juicio, ¿verdad? Antes se pensaba que la memoria era la... ¿Verdad? Como la reina de los síntomas. Pero ahora, conforme ha ido avanzando los estudios y como se han ido viendo cuáles son los otros tipos de demencia, entonces les puedo adelantar que ya la memoria no es el síntoma más importante, sino que hay un montón de síntomas que luchan por ser el más importante. ¿Verdad? Entonces, bueno, generalmente se, se relaciona con causas orgánicas, ¿verdad? También podría ser, por ejemplo, la demencia por alcohol, por drogas, por tóxicos. Incluso por Ciner, ¿verdad? Esto que se usa para pintar casas. Tuvimos alguna vez un caso de una pintora de estas de arte que usaba trementina, que es un tipo de diluyente para la pintura que empezó con un deterioro cognitivo, ¿verdad? También por eh, hipotiroidismo, problemas nutricionales, vitamina B12. Sí, entonces todas esas son causas posibles de generar un daño en el cerebro. También, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí llegamos a la conclusión de que no es una sola causa, sino que son un montón de causas que van a ir produciendo el deterioro. La característica que sí tiene la demencia es que el deterioro es progresivo y que va a ir a peor y a peor y a peor, ¿sí? Que generalmente va a empezar en un área, pero esa área va a ir creciendo y va a ir afectando todas las funciones mentales superiores. Y vamos a llegar a tener una persona con limitaciones que antes no tenía a nivel biopsicosocial. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces me mandan a valorar pacientes con retardo mental que llegaron a viejitos. Entonces, claro, son pacientes que no saben escribir, no saben leer, no saben el día de la semana, la fecha. Pero cuando usted habla con la familia, la familia lo que le dice es que esto era de toda la vida. Que ella no fue a la escuela, que se quedó en primer grado, que la niña la sacó de tercero, pero nunca debió haber pasado, que la cuidaron desde pequeñita, que los papás le hacían todo, ¿verdad? Cosas así, que era como el pacientito de la casa y que cuando se murió la mamá se la heredaron a una de las hermanas o, o a alguien que tuviera buen corazón que se la dejara. Muy bien, entonces ya dijimos que la demencia ahora se llama trastorno neurocognitivo mayor, entonces es bueno que se vayan familiarizando con las dos terminologías. Es un síndrome que describe manifestaciones clínicas, ¿ven? De un grupo de enfermedades. Entonces, demencia podemos decir que es un cajón donde entran todas las otras enfermedades. Entonces, puede ser microinfartos cerebrales, infartos lacunares, accidentes de tránsito, demencia por Parkinson, cuerpos de Lewy, ¿verdad? Alzheimer, todas van a estar ahí. No se trata de una enfermedad única, sino que son varias enfermedades que van a producir, digamos, una conclusión parecida, ¿verdad? Una persona discapacitada que necesita de la supervisión 24 horas. El daño a nivel cerebral es lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria y entonces, por eso es tan grave que nosotros pongamos el diagnóstico, ¿ven? Porque cada vez que usted pone un diagnóstico de demencia, eso lo que significa es que la persona ya no es capaz de atenderse por sí misma ni de tomar decisiones, ¿verdad? Ninguna decisión ni en cuanto a sus bienes, ni las herencias, ya no pueden cambiar testamentos, ¿verdad? Ya no pueden cobrar la pensión, ya no pueden gastar el dinero de la pensión, ya no pueden manejar. Sí, es como quitarle a una persona todo lo que lo hacía ella, ella misma. Dentro de las causas, entonces, bueno, lo que tenemos que tener a fuerza, ¿verdad? Es una pérdida de las células nerviosas y las conexiones en el cerebro. Entonces, o perdemos la sustancia, negra, que son las neuronas propiamente dichas, ¿verdad? Todos los cuerpitos neuronales. O perdemos la sustancia blanca, que son todas las carreteras que comunican unas áreas con otras del cerebro. Digamos, ¿es tan grave perder las neuronas como perder la sustancia blanca? Lo que pasa es que las enfermedades son diferentes. Ven, las que las enfermedades que matan a las neuronas generalmente son muy agresivas, el paciente, uno sabe que se va a ir deteriorando paulatinamente, ¿verdad? Que va a ser a peor y a peor y a peor. Pero las de la sustancia blanca, generalmente uno no sabe qué tan rápido va a ser la evolución. Podría frenar un poquito la demencia, por ejemplo, si la persona se controla bien la presión arterial, si no vuelve a tener microinfartos, si se cuida con el azúcar, el colesterol. ¿Verdad? Entonces, como que las de la sustancia blanca uno podría tener como mejor pronóstico, en cambio las de la sustancia negra, ¿verdad? Las células nerviosas, el pronóstico es muy malo. Según el área del cerebro afectada, así será el impacto, por lo que el cuadro clínico es diferente entre personas y provoca diferentes síntomas. Entonces, todas las demencias funcionan diferente y todas son de orígenes diferentes. ¿Ven? Entonces, igual un paciente, por ejemplo, puede tener... Microinfartos cerebrales, puede ser hipotiroideo y además puede tener Alzheimer. ¿Sí? Entonces, ya con esas tres cosas, no se va a portar igual que otro Alzheimer, ¿verdad? De la misma edad o que tenga la misma, el mismo tiempo de evolución de la demencia. Sino que los, las enfermedades comórbidas, ¿verdad?, van a afectar diferente, igual las áreas de más atrofia. Atrofia cerebral lo que significa es muerte neuronal. Por eso, cuando ustedes les preguntan si la demencia tiene cura, la respuesta es que no. Porque una vez que la persona está demenciada, significa que las neuronas ya se murieron. Entonces, si las neuronas ya se murieron, no se pueden resucitar. ¿sí? Entonces, la respuesta es que una demencia no se puede curar a menos de que podamos hacer trasplantes de neuronas o ¿verdad? todas estas cosas. A menudo, las demencias se agrupan por lo que más tienen en común. Por ejemplo, las proteínas depositadas o la parte del cerebro más afectado. Entonces, si la, la proteína más común es la beta amiloide, entonces es una demencia de Alzheimer. Si la proteína más común es el TAO, entonces es una degeneración lobar frontotemporal. Si la proteína más común es la alfa sinucleína, entonces ahí puede ser cualquiera de los Parkinson, cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, degeneración cortico-basal. ¿Ven? Cada una tiene su proteína. Y el área del cerebro, entonces, si es más anterior, es degeneración frontotemporal. Si es más posterior, generalmente es más Alzheimer. Algunas enfermedades reversibles se parecen a las demencias. Aquí reversibles deberían ir entre comillas, porque, por ejemplo, si usted tiene un paciente con una anemia, la anemia va a, va a hacer que el pensamiento sea más lento. Pero conforme el tiempo vaya pasando y usted no corrija la anemia, las neuronas se van a ir muriendo. Entonces, la anemia es reversible hasta cierto punto. ¿Sí? Por ejemplo, si usted a un niño eh, con anemia no le da buena alimentación, él va a tener un desarrollo inadecuado y va a ser un niño con limitaciones cognitivas, ¿ven? Porque el daño cerebral es permanente. Igual con las hormonas, eh, las encefalopatías por, por problemas hepáticos, renales, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que entender las enfermedades que afectan el cerebro es eh, las neuronas tratan de defenderse y tratan de defenderse y tratan de defenderse pero llega un momento en que ya no lo logran y entonces no solo disfuncionan sino que se mueren ¿ven? y cuando se mueren es cuando ya no hay forma la arritmia lo que significa es que cuando usted está con el durante la arritmia el cerebro no le llega suficiente oxígeno y ustedes saben que las neuronas son súper sensibles a la falta de oxígeno entonces se mueren ¿Verdad? Y entre más periodos de arritmia tiene, tiene, más daño cerebral. Esto de aquí es una resonancia magnética, ¿verdad? De un paciente con Alzheimer. Entonces, si ustedes ven, esto que tenemos alrededor es el cráneo. Ven, esto a ustedes les encanta, lo de las imágenes médicas. Siempre es bueno que vean imágenes médicas, no importa que no sean radiólogos, ¿ven? Para que vayan desarrollando la vista, léanse los reportes, y ustedes van a ver que muchas veces los radiólogos no reportan todo lo que a uno le interesa, ¿ven? Entonces, el cráneo crece porque el cerebro crece. Si usted no tuviera cerebro, entonces el cráneo nunca hubiera crecido. Acuérdense que cuando usted nace, los huesos craneales están separados y ellos son muy, este, todavía son flexibles, ¿verdad? Los bebés todavía tienen el, el cránecito que se puede comprimir un poquito y se puede extender. Entonces, usted esperaría que toda la pared blanca del cerebro esté llena, ¿verdad? Todo el calcio aquí, todo el, el cráneo, tenga cerebro por dentro, que eso es lo que se ve en la primera imagen, ¿verdad? En las tres primeras. Entonces, ustedes ven aquí donde está el cráneo donde el cerebro pega justamente con los bordes. Tal vez aquí arriba se ven unas pequeñas, ¿verdad? Espacios, entonces aquí ya la persona estaba empezando con un deterioro, ¿verdad? O podría ser una atrofia normal de la vejez, ¿verdad? Ustedes saben que con la vejez todo se atrofia, ¿verdad? Las células de la piel se van muriendo, las del hígado, los riñones, el cerebro no es ninguna diferencia. Conforme va avanzando el tiempo, entonces ustedes van viendo cómo los huecos se van haciendo más grandes y los ventrículos. Aquí no es que los huecos se hacen más grandes, aquí es que el tejido se hace más pequeño. Ven, entonces como las neuronas se van muriendo, entonces ustedes van viendo cada vez más los espacios entre el cráneo y el cerebro y además el tamaño de los ventrículos pareciera que se va haciendo más grande. ¿Ven? ¿Cómo sabe usted que esto no es una hipertensión endocraniana, por ejemplo? Bueno, porque normalmente en la hipertensión endocraniana el cerebro se pega hacia arriba ven y como que todo el líquido aquí abajo empuja el cerebro y hace que no se vean los, las circunvoluciones en las parte más super, superior del cerebro, pero aquí las vemos perfectamente y más bien las vemos muy ensanchadas. Entonces significa que hay líquido por todas partes, ven arriba, adentro, ¿sí? Porque el cerebro se ha ido atrofiando. Entonces muy bien, cómo empiezan las demencias, sí, esto se lo tienen que grabar. Una demencia puede empezar con problemas de memoria, con problemas de conducta y un porcentaje muy pequeñísimo con problemas de lenguaje. Pero lo más más frecuente son estos dos: problemas de conducta y problemas de memoria. Incluso en el último congreso de Alzheimer ya se está hablando, ¿verdad? de Alzheimer y demencias. Lo que se habla es de que hay una cosa que se llama deterioro conductual. ¿Ven? Como un trastorno neurocognitivo mayor, pero lo llama, hicieron un síndrome que se llama como deterioro conductual leve, ¿ven? Y otro que se llama deterioro cognitivo leve, que se supone que son los estadios iniciales de la demencia. Entonces, usted puede empezar con problemas de conducta. ¿Cuáles son los problemas de conducta? Bueno, por ejemplo, que su mamá era una mujer muy recatada, católica, nunca decía malas palabras y de repente se masturba, sale de, del cuarto en brasier, dice cosas muy vulgares, insulta, dejó de ser una persona muy dulce y ahora más bien es muy grosera. Sí, eso es un problema, trastornos de conducta. Y de memoria, pues es lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Y espera. Entonces, en la memoria, ¿usted qué es lo que espera? Bueno, que la persona empiece... Primero con el tiempo, el espacio, ¿verdad? Que no sepa hace cuánto fue, que fue a, a tal lugar, que se le empiece a confundir la fecha, los meses, que se le confunda el dinero, el teléfono, todo lo que es instrumental, ¿ven? Lo, que, lo más difícil que uno pierde es a usar instrumentos. Y el lenguaje generalmente comienza o tartamudeando, todas las personas. Cuando van a empezar una frase, se bloquean y entonces empiezan como a, tra a, a, a tratar, a, 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 ¿verdad? De empezar la oración o se les olvida la palabra exacta. ¿Ven? Entonces, ya se les olvida cómo decir, no sé, salero, teléfono, servilleta. Entonces ellos le dicen, eso, eso. Uy, doctor, eso. Yo sé cómo se llama. Lo tengo en la punta de la lengua. Eso, eso, eso. Eso sirve para, sirve para, para para llamar, para llamar, ven, pero se le olvida el nombre. Eso típicamente es en las demencias semánticas, o se da en gente muy joven y es de las demencias más tristes, porque es donde los pacientes se dan cuenta de que se están demenciando. Entonces, muy bien, la epidemiología. Cada vez tenemos más pacientes demenciados y esa es la realidad, ¿verdad? Por lo mismo que hablamos en la clase de psicogeriatría y psicofarmacología, ¿verdad? Justamente porque la población de adultos mayores... Es una población nueva que nunca existió, nunca habían sido tantos adultos mayores como en la actualidad. Nunca los seres humanos habíamos vivido tanto y las poblaciones se habían envejecido tanto, ¿verdad? Ahorita estamos viendo un fenómeno que es lo de, después de la Segunda Guerra Mundial una cosa que se llama el baby boom, que es que todo el mundo se dedicó a tener hijos. Entonces era una población de, de niños grandísima, ¿ven? Y esa población de niños ha ido envejeciendo, ha ido envejeciendo y ahora los baby boomers tienen todos más de 60 años. Entonces, son en este momento como el estrato más grande de la población y como les dije en la clase de psicofarmacología y psicogeriatría, va a llegar a ser un cuarto, ¿verdad? De, la, de los costarricenses dentro de poco, ¿verdad? Y para el 2050 se espera que sea uno de cada tres. Entonces vamos a tener una población gigantesca de adultos mayores que van a vivir un montón, porque ahora, por ejemplo, la sobrevida está en 86 años para las mujeres y en 84 para los hombres, ¿verdad? Entonces son, y eso probablemente va a ir continuando, ¿verdad? 87, 88, 89, entre más avances médicos tengamos y, ¿verdad? Mejor nutrición, mejor ejercicio, menos sedentarismo, entonces la gente va a ir viviendo más. Entonces, a los 60 años el 1% de las personas tiene demencia, pero a los 80 años, entre el 20 y el 50, ven, uno de cada dos personas puede tener demencia, y en las personas institucionalizadas, hasta un 80%. Entonces, las causas más comunes, esto es para que lo lean y lo entiendan, pero no está escrito en piedra, ven. Esto es un gráfico de cómo vemos ahorita las demencias. Lo que pasa es que las demencias, todos los días se encuentra una demencia nueva y una forma nueva de diagnosticarla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el 70% son Alzheimer, el 12% vascular y el 10%, ahí dice cuerpos de Lewy. ¿Sí? El 7% frontotemporal, demencia secundaria 3.7, 1.8 y una no especificada ahí que ponen que debe ser de las que ellos no saben cuál es la causa, en un 6.84.25. Lo que pasa es que esto va a ir cambiando, porque justamente la demencia de cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal antes la metían en las no especificadas y eran un 10%, porque no se sabía cómo hacer el diagnóstico. Entonces, conforme han ido avanzando los la medicina, entonces ya se sabe, por ejemplo, que la proteína Tau se puede medir en líquido cefalorraquídeo, y hay algo que se llama resonancia magnética funcional. Entonces ya podemos ir viendo cuáles son las áreas del cerebro que están funcionando, las que no están funcionando. Igual podemos hacer un SPEC o un PET, ¿verdad? Que son eh, meter radioisótopos al cerebro y ver cuáles áreas del cerebro eh, se comen el radioisótopo y cuáles áreas del cerebro no, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y así es como hacemos el diagnóstico, por ejemplo, de la demencia frontotemporal. Entonces bueno, dentro de la clasificación de demencias, básicamente son las que son propias de las neuronas. Ven, cuando la enfermedad está adentro de la neurona. Entonces, típicamente, el Alzheimer, frontotemporales, Parkinson, parál parálisis supranuclear progresiva, cuerpos de legua enfermedad de Pick, Huntington y atrofias cerebelosas. Todas esas se relacionan con proteínas anormales que produce el cerebro, ¿sí? lo que les estoy hablando son teorías, ¿verdad? Puede ser que esto cambie conforme pase el tiempo, pero lo que se dice ahorita es que esto es genético, es hereditario. Entonces, uno tiene ciertas proteínas que cuando llega un periodo en la vida como que se activa el reloj biológico y empieza a producir estas proteínas exageradamente y no hay un, la forma de limpiarlas no es adecuada. Entonces se empiezan a acumular en la neurona y la neurona termina muriéndose. Entonces, por ejemplo, en el Alzheimer es la proteína beta-amiloide, en las frontotemporales la proteína tau, en el Parkinson y la parálisis supranuclear progresiva es la alfa sinucleína, en cuerpos de Lewy es la misma que en frontotemporales y en enfermedad de PIC, las proteínas tau, eh, la proteína de Huntington en la enfermedad de Huntington y las atrofias cerebelosas. Podría ser más parkinsoniana. Las demencias vasculares, entonces tenemos todas las que son producidas por daño cerebrovascular. Entonces, básicamente, tenemos los multiinfartos, ¿verdad? Que puede ser uno, muchos, pequeñitos, grandes, en la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Los infartos, ¿qué es lo que tiene la demencia multiinfarto? Que no sabemos qué le va a pasar al paciente. Porque, por ejemplo, si el microinfarto está en la parte frontal derecha, se va a portar muy mal y va a ser muy agresivo, como una demencia frontotemporal, variante conductual. Pero si es en la zona medial, entonces se va a poner más bien apático. Si es eh, en el área del lenguaje que tiene el infarto, entonces va a tener una demencia que parece semántica. ¿Verdad? Eso ya depende de dónde ocurre la lesión. Pero para eso, bueno, por lo menos tenemos la resonancia magnética y podemos ver dónde está la lesión. La enfermedad de Vince Wagner nada más es como una degeneración de la, de la sustancia blanca que se va a ir produciendo por, por hipertensión endocraniana mal controlada o medio controlada por muchos años, ¿verdad? Entonces la sustancia blanca se va a ir deteriorando y vamos a ir teniendo manifestaciones en la resonancia. La demencia lacunar es igual a la microinfarto, nada más que se llaman infartos lacunares, ¿verdad? Que son microinfartos que se van haciendo conglomerados y hacen pequeñas lagunitas. Y las vasculitis es cuando se inflama el cerebro, ¿verdad? Entonces pueden ser in infecciosas, ¿verdad? Como las meningitis o inflamatorias como las enfermedades autoinmunes. Y eso lo que va a hacer es que de ahí una, un vaso inflamado hace que la, el oxígeno no se intercambie, ¿verdad? Va, vamos a tener problemas para alimentar esas neuronas, para sacar los desechos y se van a terminar muriendo. Y después tenemos las demencias secundarias, que son todas las que ocurren afuera del cerebro, ¿ven? Por causas que no son propiamente de las neuronas, como infecciones, Meni-Kreutzfeld-Jakob, verdad Que es la enfermedad de las vacas locas, meningoencefalitis, cisticercosis, que es un parásito, deficiencias aliment alimentarias, ¿verdad? Como el ácido fólico, la B12, neoplasias, demencias tóxicas por alcohol, fármacos, metales, drogas, ¿sí? Así son. Entonces, más, más o menos esa es una clis, clasificación para que ustedes sepan de dónde viene la demencia. Tenemos este otro caso: es un paciente de 75 años, casado, bachiller completo, pensionado hace 20 años, vive con la esposa y atiende en un bazar. Viene con una hipertensión desde hace 40 años, se trata con el alapril. tiene dislipidemia, que manejan con dieta y estatinas, eso beso grado 1. Tuvo un infarto hace cinco años que requirió un bypass coronario y dos accidentes cerebrovasculares isquémicos que dejaron como secuela disminución en la fuerza muscular del hemicuerpo derecho. Consulta por cuadro, cuadro clínico de dos años de evolución, de dificultad para manejar el dinero, problemas para recordar nombres de personas, dificultad para recordar eventos recientes, le cuesta hacer sumas, restas, da mal el vuelto en el bazar, no tiene alteraciones sensoriales, tiene más de seis meses así y ayuda a peor. Últimamente tiene la habilidad emocional, llora sin motivo y presenta una inversión del ciclo sueño vigilia. Al consultar, además de la hemiparesia derecha, se evidencia una respuesta plantar extensora con hiperreflexia izquierda. La resonancia magnética demuestra múltiples infartos en sustancia blanca. Muy bien, entonces bueno, este caso típicamente es de un paciente con una demencia vascular, ¿verdad? Más bien le dio la agarro tarde, ¿verdad? Porque desde que tuvo el evento cerebrovascular, hace cinco años, ¿verdad? Tuvo un infarto, ¿verdad? Cardíaco. Y además lo operaron a corazón, ¿verdad? Lo operaron directamente el corazón y le pusieron un bypass. Además tenía dos accidentes vasculares isquémicos, ¿verdad? A nivel cerebral, digamos, él ya tenía lesiones. Y es hipertenso, ¿verdad? Desde los 40, 50, 70, 35 años de ser hipertenso. Entonces... Es como esperable que el cerebro de este señor esté cada vez más deteriorado y definitivamente que comenzara con problemas de la memoria. Lo que pasa es que, bueno, más bien esperaríamos que este señor empiece, por ejemplo, con problemas de conducta, ¿verdad? No solo problemas de memoria. Entonces aquí tenemos que más bien está como muy hipersensible, que llora por cualquier cosa. ¿Ven? Entonces esto a veces se llama... Afecto pseudovulvar, cuando las lesiones cerebrales afectan el bulbo cerebral y entonces afectan el centro, digamos, del, del llanto. Entonces podría tener una desinhibición afectiva. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, normalmente una persona con demencia, entonces ya dijimos, ¿verdad? Que tiene que comenzar con problemas de la memoria o con problemas de conducta o en un caso muy pequeñito con problemas de lenguaje. Y además podríamos esperar que la persona entre más mayor, ¿verdad? a Los 60 es un porcentaje muy pequeñito, pero ya a los 70 y a los 80 cada vez va siendo más importante. También, como dijimos en la clase de psicogeriatría y psicofarmacología, la demencia simula todas las enfermedades psiquiátricas. Entonces, una demencia podría empezar como un episodio psicótico podría empezar como un episodio depresivo, como una manía, ¿verdad? Y no deja de ser una demencia. Nada más que el daño en el cerebro empezó justamente en esa área y por eso tiene esas manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, esto es más, digamos, como para Alzheimer. ¿Ven? Entonces, en Alzheimer uno normalmente encuentra problemas de memoria, problemas para comunicarse para tener habilidades visoespaciales, conducir, barrer, limpiar, cocinar, aplanchar, no sé, cosas que hacían antes. A veces en, en amas de casa es más difícil encontrar estos síntomas porque, por ejemplo, le ponen una empleada. Entonces, todo lo que hacía la señora ya no lo hace. Entonces, ¿cómo sabemos que ya no puede hacer sus tareas, verdad? Si ya no la dejan hacerlas. ¿Verdad? Porque la familia dice que está muy viejita y entonces ya le pusieron una empleada todo el día. Entonces la señora está muy cómoda y ahí va perdiendo capacidades y nadie se va dando cuenta. Y ya a la hora de que usted le hace las pruebas neuropsicológicas, sí se ve el deterioro grandísimo que tiene. Los cambios neuropsiquiátricos son más bien como cambios en la personalidad, síntomas depresivos o ansiosos, conducta social inapropiada, paranoia, alucinaciones, agitación. ¿Verdad? Entonces todo lo que parece una enfermedad psiquiátrica. Pero típicamente estos pacientes son gente que, por ejemplo, nunca había tenido enfermedades mentales, nunca había alucinado, eh, nunca había hecho una depresión o un cuadro ansioso. Entonces, cuando uno empieza a indagar, se va dando cuenta que no hay ninguna causa, ¿verdad? No tiene un problema reciente, tampoco tenía control psiquiátrico. En la juventud, entonces a uno le llama mucho la atención que alguien empiece con alucinaciones a los 70 años. ¿Verdad? Y si ya son alucinaciones de seis meses o ocho meses de evolución, uno ya podría decir que esto es un daño cerebral, ¿verdad? Que ya está instaurado, ¿sí? Y que lo más probable es que sea una demencia. Entonces, bueno, nada más para recordar, hay algo que se llama actividades básicas y otras que se llaman instrumentales. Las primeras que se pierden son las actividades instrumentales porque justamente son las más complejas. Entonces, por ejemplo, hablar con otras personas, hablar sobre temas varios, sobre política, eh, sobre fútbol, ¿verdad? Sobre acontecimientos, hacer viajes, paseos, eh, ir al supermercado, comprar las cosas, comprar alimentos, manejar el dinero, saber cuánto tengo en el banco, qué día me depositan, cuándo me depositan, todas esas cosas. En usar el teléfono, ¿verdad? Todo lo que sean habilidades como de... Uso de instrumentos. Entonces, la tablet, la computadora, ¿verdad? Depende de qué viejito era. En el cuidado de la casa, preparar comidas, que es lo más complicado, poner la mesa, hacer el hogar, mantener la ropa, reparaciones en la casa, lavar la ropa. La, el autocuidado, cuáles medicamentos no me tengo que tomar, cuáles no, si ya me los tomé, si no me los he tomado. Todo eso es como lo que empiezan. Entonces, cuando usted tiene un viejito sentado enfrente en el EVAICE. Si viene con un acompañante, usted le tiene que preguntar al acompañante, ¿hace compras? ¿Sale solo? ¿Todavía puede hacer un almuerzo? ¿Hace alguna actividad en la casa? ¿Usted ha notado que ya sale menos que antes? ¿Conversa menos que antes? ¿Se mantiene más aislado, más callado, más ensimismado cuando hay una, un evento? ¿Ya no quiere ir a los baby showers? ¿Ya no quiere ir a las fiestas? ¿Ya no quiere...? ¿Verdad? Entonces la familia le va a ir diciendo que ya está más, más tiempo en la casa, que pasa más encerrado, ¿verdad?, y que ya no maneja el dinero, que pierde las cosas, que dice que le roban la ropa interior, que le roban el, la, que le robaron la cartera, esconde cosas en el ropero como, no sé, galletas, pan, etc. Y dentro de las actividades básicas, entonces cuando ya usted pierde las actividades básicas, ya la demencia es más que moderada. Entonces ya no se puede bañar solo, alimentarse, vestirse, controlar esfínteres, cuidado personal, todo eso está... Muy limitado. Entonces, bueno, los signos de demencia temprano, pérdida de la memoria, dificultad para hacer tareas, desorientación en tiempo y en espacio, eso es es muy abstracto. Ven, el tiempo no existe y el espacio tampoco, ¿verdad? Digamos, los nombres de los lugares los pusimos los seres humanos. Porque usted van a la juela y yo vivo en San José, no significa que realmente esos sean los nombres de esos lugares, ¿verdad? Todo es lo mismo: tierra con arbolitos o con casas. Pero bueno, los nombres de los lugares y todo eso están abstractos y viven en la mente, que es lo primero que se olvida, igual que el valor del dinero. ¿verdad? El pobre juicio ahí es como, ¿verdad? si yo le pido algo, si alguien le pide algo, si a veces se vuelven muy infantiles, entonces no se quieren tomar el tratamiento, dicen que lo no lo necesitan, hacen berrinches como si fueran niños. Cambios en la personalidad, eso ya lo hablamos, verdad que se pueden volver muy agresivos pueden cambiar de ser muy dulces o tener conductas sexuales inapropiadas problemas en el tiempo en el espacio verdad ya no pueden conducir chocan el carro eh, se pueden jalar un montón de tortas poner cosas en lugares donde no van verdad guardan la billetera en la refrigeradora o la esconden y nunca más la pueden encontrar eh, esto de que se van aislando socialmente ya ellos no pueden comunicarse porque no saben entonces cuando llega la gente no saben si son su familia, si no son su familia, si es la que limpia, si hablan de un tema ya no puede no puede entrar en el tema, si es algo muy reciente, pero no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Problemas de lenguaje y la comunicación, eso es ya más avanzado o en las demencias semánticas que ya, por ejemplo, un demenciado severo ya no sabe cuando usted le dice cómase esto, póngase aquello, levántese, siéntese de la vuelta, córrase todo eso no lo entienden entonces a veces es mejor hacerles la mímica sí y en el planeamiento y resolución de problemas bueno definitivamente eso es de lo primero que se pierde porque es de lo más complicado que tenemos los seres humanos entonces bueno normalmente uno explora en el paciente apariencia actitud comportamiento a veces los pacientes vienen con ropa que no combina vienen sucios o manchados vienen oliendo a orines o a heces, eh, despeinados Mal maquillados, no sé, cosas así. El estado afectivo, normalmente los demenciados son, como se llama como indiferentes, ¿verdad? Ellos realmente no saben por qué vienen a la consulta. Los Alzheimer, por ejemplo, era que son el 70% de los casos. Entonces se sientan en la silla y usted le pregunta, ¿y por qué lo trajeron? No sé. ¿Y con quién viene? De con mi hija. Y la hija dice, es que todo se le olvida. Y la mamá empieza, no mienta. No me mal informe con el doctor. Y la hija dice, "Pero es que le tengo que contar todo, mami, le tengo que contar todo." No, no diga eso, eso no es cierto, ¿ven? Ellos no, no son conscientes de su enfermedad, se llama anosognosia. Entonces, el curso y el contenido del pensamiento normalmente puede ser igual que siempre. En los Alzheimer el pensamiento a veces se desgregan ya entre más deteriorados estén, ¿verdad? entonces empiezan a hablar de una cosa y se van por otra. A veces uno le pregunta, pero doña Juana, ¿por qué me está contando eso? Yo qué fue lo que le pregunté y ya el paciente no se acuerda qué fue lo que usted le preguntó y empieza a hablar y hablar y hablar y va conectando un tema con otro y terminan perdidos. Entonces usted le pregunta, ¿qué fecha estamos hoy? Y empiezan a contarle que hoy vienen de la casa de la hija y que la hija vive cerca de, de la casa de la abuela, que era su casa y que es una casa muy bonita y que tiene tres perros y ya se perdió y ya no sabe cuál era la pregunta original. Pueden tener alucinaciones, ilusiones, problemas psiquiátricos, ¿verdad? Ya eso lo dijimos. Introspección generalmente no saben que tienen un problema, los únicos que se dan cuenta son las demencias semánticas y por eso son las demencias más tristes. En principio empiezan en personas como de 50 años y usted ve que no tienen ningún problema en las otras áreas. Empieza típicamente con problemas de lenguaje. Entonces ellos le van a decir que ellos no entienden porque ya no pueden decir las palabras y antes era tan fácil. Y entonces se ponen muy tristes y pueden llorar en el consultorio. La exploración cognitiva, entonces, normalmente uno les hace una pruebita que se llama el mini mental, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las áreas de exploración? Bueno, usted le pregunta al paciente. Atención, memoria, lenguaje, lo, algunas praxias, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo le pongo las llaves y le pregunto qué son, qué cómo se llaman, qué para qué sirven, o los anteojos, o la corbata, nocias, si ¿verdad? Entonces le pregunto qué cómo se llama la persona que está a la par, qué quién es, qué cuántos años tiene, qué cómo se llaman los hijos, qué cuál es el orden de los hijos, qué cuántos años tienen los hijos. Y entonces ellos se van equivocando y se van equivocando en todo. ¿Ven? Entonces empiezan a decirle, por ejemplo, que ellos tienen cinco hijos o son cuatro. Y cuando usted le pide los nombres, le dan tres nombres. O repiten un nombre tres veces y otro hijo una vez, ¿verdad? O no se acuerdan de las mujeres, solo de los hombres. Cosas, ¿verdad? Interesantes. Entonces, bueno, dentro de los criterios diagnósticos, lo más importante es que el deterioro tiene que tener más de seis meses de evolución. Y esto también los va a ayudar a no confundirse con el delirium, que el delirium lo vamos a ver más adelante, que el delirium es un daño agudo del cerebro que produce síntomas que parecen psiquiátricos, pero son de origen orgánico. Entonces uno tiene que resolver el problema físico antes de poder restaurar la capacidad cognitiva, ¿verdad? Entonces, generalmente esto es progresivo y afecta una o más de las seis áreas cognitivas. Entonces, como les dije al principio, antes la memoria era la reina de los síntomas, ahora no, ahora son seis áreas cognitivas y entonces cualquiera de esas puede estar muy alterada y eso ya se cataloga como demencia. No hay alteración al nivel de conciencia o alerta, ¿verdad? Ellos no tienen por qué tener somnolencia ni, ni somnolencia diurna no tienen por qué tener cambios en la escala de Glasgow ven ellos no están estuporosos ni soporosos porque podrían tener no sé una meningitis un problema hidroelectrolítico hiponatremia verdad cualquier cosa que es reversible y no tiene nada que ver con una demencia sino más bien con una enfermedad física aguda el deterioro se acompaña por lo general eh, de un problema puede ser por descontrol emocional comportamientos alteraciones del comportamiento social o de la motivación, ¿verdad?, de cosas que hacían antes. Suele haber interferencia con las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Ya no pueden ir a trabajar, ya no pueden manejar el carro, ya se nota, ¿verdad?, que tienen el deterioro. Estos son los criterios del CIE-10, ¿verdad?, que no son los criterios del DSM-5, que los del DSM-5 son más avanzados. Entonces, antes era totalmente problemas de la memoria, ¿verdad?, Fase, praxia, agnosia, alteración de la ejecución. En cambio, ahora las alteraciones son de, las, de los seis dominios. Hay algo que se llama de trastorno neurocognitivo leve, que es cuando está empezando el deterioro y se supone que el 20% evoluciona a demencia cada año. ¿Sí? Entonces, el deterioro cognitivo leve, como para que ustedes lo entiendan mejor, es cuando la persona todavía puede hacer sus actividades. Ven, como que ustedes... Todavía pueden ir al super y todavía pueden ir al gimnasio y todavía pueden conducir, pero se les olvida la lista de cosas que tenían que hacer durante el día, entonces tienen que hacer un papelito y antes eso no les pasaba, ven, ahora tienen más deterioro que antes, pero todavía no es suficiente como para que alguien los tenga que supervisar. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. El trastorno neurocognitivo menor es que la persona sí siente, ¿verdad? Está preocupada porque ya las funciones no son como antes, pero aún así las puede llevar a cabo con ciertas ayudas. Y en las pruebas neuropsicológicas no se ve que haya una desviación de más de dos desviaciones estándar en la prueba cuantitativa. ¿Ven? Para diagnosticar una demencia, usted no puede usar pruebas cualitativas. Entonces, por ejemplo, el, el examen de Moca o el Mini Mental, ¿verdad? Como que dan una cierta, ¿verdad? Como que usted entiende un poco cómo está el deterioro, pero funcionan más para deterioro moderado o severo, pero para deterioro leve no sirven. Tienen que hacer una prueba que sea en percentiles que mida los, las seis áreas cognitivas. Y que le dé el resultado con desviaciones estándar, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuáles son las desviaciones? El trastorno neurocognitivo mayor, entonces ya dijimos que es la demencia. Entonces, vean, el criterio A es muy, muy importante. Entonces, cuando la familia dice que esto tiene 10 años, que la señora ha ido perdiendo capacidades, que ya se confunde con los nombres de las hijas, que ya no sabe dónde viven, a veces dice que la lleven a la casa y ella está en la casa. Ven, entonces es una historia tan clara de demencia, ese es el A1, que ya uno no necesita hacer pruebas neuropsicológicas. Cuando la demencia es leve, entonces la persona apenas está comenzando con los olvidos y ahí es cuando las pruebas neuropsicológicas son fundamentales. Entonces el criterio A2 dice que usted tiene que hacer las pruebas y el desempeño neuropsicológico de los tests tiene que tener dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica. El criterio B es que no eh, los déficits son suficientes para intervenir en la independencia, la persona ya no puede manejar su dinero, hacer pagos, ir al cajero, no puede verse por sí misma. No ocurren en el contexto de un delirium, ¿verdad? Que es la enfermedad que les dije. Es una enfermedad aguda que afecta a las capacidades cerebrales. Y el D no son atribuibles a, una a un trastorno psiquiátrico mayor. ¿Verdad? Como que hay, no, se puede, no es como que se vaya a confundir. Ven como, por ejemplo, una pseudodemencia depresiva, que la persona está con depresión y si yo le hago pruebas neuropsicológicas me van a salir muy mal. Pero cuando ya mejora la depresión, ya las pruebas cognitivas se vuelven normales. Entonces, la diferencia entre el trastorno neurocognitivo mayor y el leve, normalmente en el leve todavía las personas están preocupadas por sus funciones cognitivas, en cambio en el mayor ya ni se acuerdan. El rendimiento de los test neuropsicológicos, como les dije, es menos de dos desviaciones estándar y en el mayor es más de dos desviaciones. Y la autonomía en el trastorno neurocognitivo menor o leve todavía se mantiene. En cambio, en el otro definitivamente necesitan supervisión. Entonces, bueno, no tienen que confundir trastorno neurocognitivo leve o demencia leve o trastorno neurocognitivo, eh, perdón. No pueden confundir trastorno neurocognitivo leve con demencia leve. ¿Ven? La demencia hay leve, moderada y severa, pero todas son demencia. No es que el trastorno neurocognitivo leve sea demencia leve. El trastorno neurocognitivo leve o menor es diferente de la demencia. La persona todavía puede hacer sus actividades, puede vivir sola, puede, pero hay que estarle haciendo pruebas cada año, cada dos años, para descartar que esto no evolucione. Y hay que decirle a la familia que esté pilas. Muy bien, aquí vemos las seis áreas cognitivas. Entonces, por ejemplo, atención, ¿verdad? Si la persona puede realizar actividades cuando tiene otros estímulos, habilidades ejecutivas, eh, dibujos, copiar textos, ¿verdad? Son varias pruebas las que uno pasa. Aprendizaje y memoria, entonces pueden decir li listas de palabras. Los ponen a hacer un dibujo y después les quitan el dibujo y lo ponen a rehacerlo en una hoja nueva sin ver el dibujo anterior. Lenguaje, ¿verdad? Eh, entonces ahí les ponen listas de palabras, definiciones, un montón de cosas. ¿Verdad? Habilidades visoespaciales, construcción, percepción visual. Cognición social es la única que no tiene forma de medirse, que esto es cómo se comportan en sociedad. El diagnóstico de la demencia, entonces son solo cuatro cosas nada más. Esto es facilísimo, como pruebas, ¿verdad? Como una receta de cocina. Entonces, lo primero es entrevistar al paciente, ¿verdad? Usted tiene y a la familia, ¿verdad? Esas son las dos cosas. Entonces, usted tiene al paciente enfrente, usted le empieza a preguntar cómo se llama, dónde vive, con quién viene. El paciente debería poder responder todas las preguntas normales, ¿ven? Hay un concepto que tienen las personas de que usted por viejito los olvidos son normales y eso no, no tiene sentido. Los, vie los viejitos por ser mayores no tienen que tener olvidos. Los olvidos nunca son normales, ¿ven? Los olvidos que son normales son, por ejemplo, como cuando usted sale de su casa y dice, ay, dejé el teléfono y se devuelve y lo recoge, o oh, ay, la billetera, la sombrilla, ¿sí? Esos son los olvidos normales. Los olvidos de los viejitos, de los, de los enfermos mentales con demencia, nunca ocurrieron. Ellos no se acuerdan de que el teléfono se les quedó, no se acuerdan porque nunca sucedió. No se acuerdan de que vinieron los hijos porque nunca, nunca pasó. Entonces llega el hijo y ellos le dicen: Pero tiene tres meses de no venir y llegó, digamos, ayer a visitar. Sí. Entonces, si usted ve que el paciente, por ejemplo, le empieza a preguntar al acompañante todo, ¿verdad? Como que yo le pregunto, ¿qué fecha estamos? Y él se vuelve y le dice a la hija, ¿pero qué fecha es? Entonces, ustedes tienen que sospechar que por algún motivo el paciente no les está contestando. A veces yo tengo que sacar a los acompañantes para que, para poder preguntarles sin que tenga esta dificultad, ¿verdad? Que ellos todos se lo preguntan al acompañante. La entrevista a familiares, entonces, básicamente es cuando empezaron a notar el déficit. Y a veces yo lo que le pregunto a la familia es, ¿cuándo fue la última vez que su mamá pudo organizar un almuerzo familiar, algún evento que los llamó, que, ¿verdad? Como que tuvo iniciativa, que era creativa, o que fue a tomar café con sus amigas y llevó un postre, ¿verdad? Cosas así. Las pruebas neuropsicológicas, entonces, normalmente ya saben que no se les manda a todos los pacientes, pero, por ejemplo, si ustedes tuvieran... Eh, necesidad de hacer algo legal, por ejemplo, que ustedes que al viejito le están robando unas propiedades, que hay abogados ahí inescrupulosos metidos tratando de quitarle unos bienes, que quieren cambiarle la herencia, entonces lo mejor es hacer los documentos todos, ¿ven? Entonces uno manda las pruebas neuropsicológicas, aunque sepa que le van a salir pésimo, para tener más evidencia para el juez, ¿ven? Por si hay un proceso legal de, de base y en laboratorio y gabinete laboratorio es todo el moleucograma pruebas de función hepática renales ahorita les voy a dar la lista completa y en gabinete es la resonancia magnética el pet verdad todo esto donde van a venir las atrofias los microinfartos o nada verdad a veces nada más viene una atrofia córtico subcortical que eso es lo que reportan los radiólogos y puede ser que usted vea el tag y sea así porque en los Alzheimer usted no esperaría encontrar nada especial en el TAC cuando la demencia está comenzando. Entonces, bueno, las demencias eh, progresivas van a ser normalmente el Alzheimer, la vascular, cuerpos de Lewy, Parkinson, creutzfeldt jacob wernicke korsakoff ¿verdad? La del alcohol, la hidrocefalia normotensiva, la enfermedad de Huntington. Entonces vamos a repasar las primeras cuatro que son, digamos, las más frecuentes. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad más común de todas, ¿verdad? El diagnóstico es clínico. En todas las demencias el diagnóstico es clínico. ¿Eso qué significa? Que no sabemos realmente si el paciente tiene Alzheimer, nada más que cumple con todos los criterios. La única forma de hacer un diagnóstico de demencia 100% certero es con una biopsia del cerebro y jamás le vamos a mandar una biopsia del cerebro a nadie, ¿verdad? Porque eso sería... ¿Verdad? Gravísimo, es hacerle un daño para obtener un diagnóstico que de por sí no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Porque todas las demencias son progresivas y deteriorantes y ninguna es reversible, entonces tampoco es como que le podamos ofrecer un tratamiento espectacular. Muy bien. Entonces, generalmente se considera que el Alzheimer es un mosaico genético y por eso hay algo que se llama la apolipoproteína E, donde se van a... Eh, si es monocigótica, ¿verdad? Eh, homocigótica, más bien. Si los dos alelos son APOE4, entonces la posibilidad de tener Alzheimer es muy alta, ¿verdad? Es como un 80%. En cambio, si usted tiene APOE1 o APOE2, ¿verdad? La posibilidad es muy bajita. Y ahí entre mayor el APOE, más el riesgo. Los pacientes, entonces, lo que generan es esta proteína que se llama beta-amiloide. Pero los pacientes. Con Alzheimer comparten genes también con los pacientes con degeneración, degeneración frontotemporal y enfermedad de PIC. Entonces, los pacientes con Alzheimer no solo tienen el beta-amiloide, sino que además tienen las seis proteínas TAU. Lo que pasa es que la cantidad de beta-amiloide es exagerada comparada con la de las proteínas TAU. Por eso, digamos, eso es a lo único que ha llegado en concesión, eh, perdón, en. Eh, bueno, que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, ¿verdad? Lo único que han llegado todos los especialistas en, es en que el Alzheimer definitivamente tiene mucho más beta amiloide que cualquier otra de las demencias. Y que el acúmulo de estas proteínas es lo que va dañando y dañando las neuronas. Entonces, aquí vemos más o menos el cerebro y cómo están las neuronas sanas en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha, ya vamos viendo los depósitos de las proteínas, estas patológicas, ¿verdad? Que en realidad son proteínas que usted siempre tiene, pero el cerebro normalmente logra limpiarlas. Entonces las manda al torrente sanguíneo y entonces se va limpiando el cerebro, pero en los casos de las demencias se van acumulando y el cerebro no logra deshacerse de ellas, entonces matan a las neuronas, las destruyen y al final lo que uno ve, nada más son... Las proteínas y unas cuantas neuronas vivas. Y por eso es que ustedes ven que el cerebro se atrofia. Entonces, bueno, esto es lo que les decía antes de los tipos de demencia y dónde está la atrofia. Entonces, en este cerebro de arriba, si, si pueden ver, la atrofia está más en los hipocampos. ¿Ven? Que es como esta parte interna de los lóbulos temporales. Ven, aquí están los hipocampos, que son como unos deditos gordos que se van atrofiando. Y además hay atrofia generalmente más marcada en la parte posterior que en la parte frontal. Pero si ven, este paciente tiene un poquito de atrofia frontal también, aquí le pueden ver los espacios, pero tiene atrofia posterior muy marcada. ¿Ven? Entonces son pacientes que empiezan con problemas de memoria y a lo último hacen problemas de conducta. Entonces, entre más grave y más avanzada está el Alzheimer, más probable es que ya empiecen con problemas de conducta. En cambio, esta otra demencia, si ven la de abajo, aquí la atrofia es frontal. ¿Ven? Entonces, usted esperaría que este paciente tenga definitivamente problemas de conducta y no tanto problemas de memoria. Entonces, los pacientes con demencia frontotemporal típicamente pueden contestar bien el mini mental y pueden sacar puntajes muy altos y no se va a ver la demencia, digamos el deterioro cognitivo hasta que la demencia está avanzada. El otro tipo es la demencia vascular que se supone que es la otra más frecuente, ¿verdad? Tiene lógica porque de ahí todo el mundo es hipertenso en Costa Rica, todos comen un montón de sal y frituras y tienen problemas de colesterol y mala dieta y sedentarismo. Entonces esta es la demencia que es reversible, ¿verdad? Usted podría revertir la demencia vascular si nunca fuera hipertenso, por ejemplo. Entonces bueno los vasos sanguíneos típicamente se van taqueando de grasa, ¿verdad? De colesterol. Y entonces, generalmente, los vasos que primero se taquean son los microvasos, ¿verdad? La microvasculatura cerebral es la primera que se va a bloquear y es donde van a empezar a ver microinfartos. Y generalmente, los microinfartos ocurren en la sustancia blanca. Entonces, es una demencia subcortical y las manifestaciones va a ser que la persona sí tiene la información en el cerebro. Ven qué interesante. Entonces, la información está ahí. Y si usted le pregunta y le pregunta o le da pistas, puede ser que el paciente le dé la solución, o sea, le dé la respuesta correcta, pero por sí mismo no se le ocurre. Entonces, por ejemplo, si usted le da un problema, él no lo puede resolver, tiene lentitud del pensamiento, problemas de concentración, organización, ¿verdad? Y en estos... Conforme va avanzando los microinfartos, se van volviendo los síntomas más graves. La demencia vascular, entonces, por ejemplo, usted tiene un infarto cerebral y puede quedar dañado, pero el daño se puede mantener estable por, digamos, meses o años hasta que usted tenga otro infarto. Pero usted sabe que generalmente esto va a progresar, ¿verdad? Que un infarto. Nada más significa que es el primer vaso que no aguantó, pero todos los vasos están deteriorados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta es la sustancia blanca, que es la que tenemos al centro del cerebro, y la sustancia negra es la que está alrededor. Entonces, la sustancia blanca, cuando hay infartos cerebrales en la resonancia magnética, lo que se ve es blanco, ¿ven? Como hiperintensidades. Entonces, aquí vemos todo deteriorado. ¿Ven? Justo donde los vasitos van saliendo del cerebro, se va acumulando la grasa y ahí se van dando todas las lesiones. Entonces, los, la sustancia blanca son como las carreteras que unen el cerebro, entonces no hay forma de que esta área del cerebro se pueda comunicar con esta ni esta con esta. Y la memoria implica la función de todo el cerebro, ¿verdad? Usted tiene áreas, por ejemplo, del lenguaje, la izquierda, temporal izquierda, ¿verdad? Donde uno sabe los nombres de las cosas, las áreas visuales que son posteriores, donde uno las ve, en el cerebro uno se las imagina. ¿Verdad? Cuando yo le digo elefante, silla, mesa, usted se lo va imaginando y de una vez va, va pegando el nombre con la imagen. La demencia por cuerpos de Lewy, entonces, como les dije antes, es igual que las enfermedades de Parkinson, ¿verdad? Se relaciona con la alfa sinucleína. Que es una proteína normal también intracitoplasmática. ¿Verdad? Son dentro del citoplasma. Uno se las encuentra afuera porque ya se rompió la neurona, entonces se reventó y quedó la proteína nada más. Pero donde hay acúmulos, habían neuronas, nada más que ya no existen. Entonces, la enfermedad de cuerpos de Lewy, la característica que tiene es que empieza con alucinaciones visuales de niños, gallinas, chiquitos que generan angustia y, cuan, y son muy sensibles a los antipsicóticos. Entonces, cuando uno le da medicamentos, hacen mucho el Parkinsonismo muy rápido, más si es un antipsicótico dopaminérgico, ¿verdad? De los que bloquean DOPA. Entonces, de los típicos. Entonces, posteriormente, meses después, desarrollan la enfermedad, los temblores y todas las características de la enfermedad de Parkinson. Por eso se llama... Demencia por cuerpos de Lewy, porque tiene algo que se llama cuerpos de Lewy, que al final son las inclusiones de alfa sinucleína intracitoplasmáticas, como esta. ¿Ven? Que es esta bolita morada que vemos adentro del citoplasma de la neurona. Entonces aquí está la neurona y está totalmente, ¿verdad?, llena de, de, de esta inclusión en el citoplasma. Las demencias frontotemporales, entonces, ocurren en pacientes entre los 50 y los 60 años. Es la demencia más frecuente junto con el Alzheimer en esta edad. Posteriormente ya no va a ser tan frecuente. La característica que tiene es que se produce por el acúmulo de las proteínas Tau y que generalmente es una demencia de muy rápida evolución. Entonces, es una demencia que ocurre en alguien muy joven y es muy maligna lo que esperaríamos es que la persona, a como le empezó la demencia, continúe el progreso. Entonces, si usted dejó de hablar, en, si usted en, 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 Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que dejan de hablar, empiezan a bailar en las, en las escaleras o, no sé, que se quieren tirar por las ventanas, ¿verdad? Son, hay otros que se ponen como maníacos, se ponen hipersexuales, empiezan a regalar el dinero, ¿sí? Y va muy rápido la demencia, entonces en meses la demencia progresa lo que en Alzheimer progresa digamos en años, ¿ven? Entonces en dos o tres años ya el paciente queda totalmente dependiente y entonces necesitan un cuidador, ya no se comunica, tiene trastornos de conducta, ¿ven? Entonces es una enfermedad muy triste. Entonces bueno aquí tenemos la demencia prototemporal, como les dije, entonces tenemos Cuatro tipos de demencia frontotemporal. Está la frontal frontal, que es la que ocurre justamente en los lóbulos frontales del cerebro, periorbitales, ¿verdad? Aquí están las órbitas. Entonces uno esperaría que sea más como adelante. Hay otra que se llama la frontal medial, que ocurre más en el centro, que es la variante apática, que el paciente en vez de estar agresivo, irritable, lo que está más bien es como si estuviera deprimido, digamos, no se quiere... No quiere hacer ninguna actividad, no quiere hablar, no se quiere mover, ¿verdad? Él está ahí como sin, sin ganas de hacer nada. En cambio, la frontal-frontal más bien se llama la variante conductual porque típicamente los pacientes son agresivos, irritables, hipersexuales, parecen maníacos. La demencia semántica generalmente es en el lóbulo izquierdo del cerebro, ¿verdad? Temporal izquierdo y se relaciona con las áreas del lenguaje. La afasia progresiva no fluente también es izquierda y se relaciona con el acueducto de Silvio, ¿verdad? que es la división entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. ¿verdad? Entonces ahí está el acueducto de Silvio que va a estar engrosado. Y son aquellos pacientes que les dije que no pueden empezar las oraciones. La demencia mixta, entonces, es una, la demencia mixta nada más es, por ejemplo, un Alzheimer que empieza con problemas de memoria, pero cuando usted le hace la resonancia magnética o el TAC, tiene un montón de lesiones vasculares cerebrales, o es un paciente con lesiones vasculares, que además es hipotiroideo, alcohólico, fue alcohólico por 20 años, fumó por 30 y tiene hipercolesterolemia, dislipidemia, ¿verdad? Entonces, como que hay muchos factores que no se pueden obviar y entonces es necesario hacer el diagnóstico de demencia mixta otras demencias bueno tenemos la corea de huntington que es una demencia gravísima que los pacientes típicamente se mueren y tienen estos movimientos coreicos verdad como involuntarios de la cabeza los brazos que llaman demasiado la atención y ocurren personas muy jóvenes ven 30 40 años pero es una demencia mortal entonces no no ocurren personas mayores las lecciones cerebrales traumáticas como les dije puede ser por ejemplo los boxeadores un accidente de tránsito ¿verdad? cualquier cosa que sea como golpes en el cerebro continuos, entonces eso puede desarrollar algo parecido al Parkinson y después una demencia por Parkinson. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la demencia por priones. ¿Verdad? Los priones son proteínas que se multiplican entre ellas como si fueran seres vivos, ¿verdad? Ellos se pueden multiplicar, digamos, reproducirse. Entonces, se, se relacionaba con comer eh, vacas que habían sido alimentadas y que estaban enfermas con ¿verdad? con estos priones. Y entonces, cuando se hace las comidas, se le van al cerebro y se multiplican y le hacen la demencia. La demencia por enfermedad de Parkinson, que es igual a la demencia por, por cuerpos de Lewy, nada más que empieza justamente con el Parkinson y conforme el Parkinson va avanzando, lo interesante es que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad de las de la sustancia negra, ¿ven? Es una enfermedad de todo el cerebro, nada más que empieza en la sustancia negra, pero en realidad usted esperaría que conforme pasan los años se vaya expandiendo al resto del cerebro y después genere la demencia las infecciosas, ¿verdad que ya las explicamos, metabólicas, endocrinas, problemas nutricionales, por medicamentos, hematomas, tumores, hidrocefalia, envenenamiento y por hipoxia o anoxia, ¿verdad? Por estar horas este por ejemplo en cuidados intensivos conectado a un respirador por COVID, ¿verdad? Usted podría tener una demencia cuando salga. Sí, más si ya tenía atrofia cerebral, si ya era mayor ya tenía lesiones vasculares y de repente lo tienen que conectar a un respirador y, ¿verdad? Entonces son como secuelas esperables. Muy bien. Entonces, este es otro caso. Tenemos una paciente de 70 años, viuda hace 20 años, escolaridad primaria, madre de casa, vive con dos hijos y tres nietos. Antecedentes personales patológicos y no patológicos negativos. La familia refiere un cuadro de dos a tres años de evolución que se caracteriza por dificultad para conciliar el sueño, somnolencia diurna, alteración de la memoria reciente, se le olvida dónde deja las llaves y las gafas, a veces deja la estufa prendida, la puerta abierta, presenta disminución de las actividades sociales, evita las conversaciones, minimiza las dificultades que cada vez son más frecuentes y más intensas. Empieza a tener problemas para manejar el dinero, dificultad para las operaciones de cálculo para saber cuáles son los billetes, es evidente el deterioro de las actividades que antes hacía, ¿verdad? Era una señora que antes podía cocinar, organizar actividades, limpiar su casa, ser independiente y ahora no. En los exámenes, bueno, una espera que todos los exámenes estén normales, ¿verdad? Para diagnosticar un Alzheimer. Y la resonancia magnética dice que tiene una atrofia de los lóbulos temporales con dilatación del ventrículos laterales y del tercer ventrículo mayor o lo que se espera para su edad. Entonces, como que la atrofia cerebral ha ido avanzando. Pero en realidad, si usted ve, no se quejan de problemas de conducta, de lo que se, relejan, de lo que se quejan más que todos de problemas de memoria. Entonces, típicamente uno diría que es un Alzheimer, a pesar de que la atrofia no sea la esperada. Entonces, bueno, aquí tenemos los tres estadios de demencia. Como ya les expliqué entonces. Deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, nada que ver con demencia. ¿Ven? Los pacientes todavía son independientes, todavía son funcionales, todavía no tienen más de dos desviaciones estándar en el, en el daño en los exámenes neuropsicológicos. Y cuando ya tienen más de dos desviaciones estándar, entonces ya son de estadios de demencia. Entonces, la demencia puede ser leve, moderada y severa. Entonces la demencia leve no es igual al, a la otra enfermedad, ¿verdad? Demencia leve. Entonces significa que el paciente ya no se puede ver por sí mismo, ya necesita supervisión. Tal vez no para todas las actividades. Ven, tal vez el paciente todavía puede cocinar algo sencillo, hacerse, vestirse, bañarse, lavarse los dientes, ir al baño, ir a la pulpería, comprar alguna cosita. Si lleva el dinero contado, si usted le da los mil pesos, él le trae el baguette. ¿verdad? Pero ya si usted le da 20 mil, ya usted no sabe lo que pueda pasar. Ese estadio normalmente dura de 1 a 3 años y empieza el estadio 2. En el 2 ya empiezan a confundir los nombres de los familiares, ya es más evidente que no se pueden poner bien la ropa, se ponen ropa sucia, repiten la misma ropa, se les olvida bañarse. Ya los olvidos son, digamos, importantes. Ya no saben si se tomaron el tratamiento, ya no se acuerdan si comieron. Y generalmente lo que se olvidan en, en todos los estadios primero es de lo reciente. Ustedes van a ver que los pacientes y las familias le dicen, uy doctor, es que él se acuerda de todo cuando era chiquitito, cómo se llamaban los compañeros de la escuela, cómo se llamaba la maestra, ¿verdad? Todo eso no importa, porque eso es, son es memoria que se hizo hace muchos años. Entonces son proteínas que están súper cristalizadas en el cerebro. Ya para que eso se borre es porque la demencia ya. Está en severo. La demencia severa es cuando ya el paciente no logra entender las palabras, se confunde con los términos, ya no entiende las, lo que usted le, le indica. A veces la familia le grita, le repite las cosas, pero lo que no entienden es que él ya no entiende las palabras. Entonces la familia se pone como muy necia a tratar de explicarle con palabras y ya el paciente no es capaz de entenderlo. ¿Sí? Entonces, el paciente típicamente se enoja y les quiere pegar. Muy bien. En el estadio 2, el paciente se puede orinar y típicamente, ya en los estadios finales, el paciente se defeca. Ya pierde la movilidad, ya no se acuerda cómo caminar, cómo tragar. ¿verdad? Entonces, es como la demencia severa. Entonces, bueno, cuando usted ya tiene toda la información que necesita, usted puede clasificar la demencia. Será una enfermedad degenerativa primaria, una demencia secundaria, una demencia. ¿Verdad? Vascular, o será un problemita ya como infeccioso, metabólico, ¿sí? Mixta, etc. La gravedad, entonces usted lo tiene que poner si será leve, moderado, severo. Hay una escala de GDS que es de seis estadios, pero con que ustedes pongan leve, moderado, severo es suficiente. La comorbilidad, si presenta otras enfermedades, valoración funcional, esto es importantísimo. Ustedes no pueden diagnosticar una demencia y que el paciente siga viviendo solo. Si usted diagnostica una demencia, tiene que haber un familiar responsable y si no hay ningún familiar responsable, tiene que mandarlo a trabajo social, ¿verdad? Porque eso es un problema grave. Sí, la persona está en todos los riesgos: riesgo nutricional, riesgo patrimonial, riesgo de abuso de lo que sea, porque una persona con demencia no es capaz de atenderse a sí misma y puede causarle daño a otras personas. Muy bien. Dentro del tratamiento, entonces, acuérdense que es farmacológico y no farmacológico. Lo farmacológico es nada más según las quejas de la familia. Si la familia dice que es muy agresivo, entonces buscamos un medicamento que le quite la agresividad, si está desinhibido, algo que lo inhiba, si está alucinando, un antipsicótico, si llora y si pasa ansioso, un antidepresivo, sí, pero el medicamento lo ponemos según las quejas de la familia de los trastornos de conducta por demencia. Si no tiene ningún trastorno de conducta, no es necesario medicarlo. Hay algo que se, que se vende, que se llaman los oxigenadores cerebrales y los anticolinérgicos. Todos esos medicamentos prometen que van a, a lentificar la evolución de la demencia, pero en realidad ninguno tiene estudios suficientes. Y normalmente yo solo los mando cuando los pacientes tienen demasiado dinero y me piden un medicamento específico para el Alzheimer, por ejemplo. Entonces ahí uno les da eh, los parches, eh, la memantina, ¿verdad? el ERANS, todos estos medicamentos que lo que hacen es intentar que las neuronas que están vivas vivan por más tiempo y hagan el trabajo de las que no están funcionando. Las medidas no farmacológicas, entonces, son tal vez las más importantes. ¿Verdad? Usted le va a recomendar a la familia que el paciente viva siempre en su casa, tratar de que el cuidador sea alguien con el que le esté familiarizado, hacerle horarios para despertar, para dormir, dieta adecuada, balanceada, ¿verdad? Todas estas cosas. Dentro de las terapias, entonces, que haga ejercicio, que salga a caminar, que vaya al centro diurno, que comparta con otros viejitos. Lo más importante son las interacciones sociales. Acuérdense que lo de hacer crucigramas, pintar mandalas y todo eso, la mejoría a nivel cerebral es muy poca. Usted lo puede hacer como para que el viejito esté entretenido, pero a, a largo plazo no sirve de nada. Las, todas estas terapias que son como de, eh, de papel y lápiz, ¿verdad? son terapias que pierden el efecto muy rápido. Mientras él la esté haciendo la va a hacer cada vez mejor. Pero si usted le quita la, no sé, la mandala y se la vuelve a dar tres meses posterior, ya ya todo lo que había aprendido se le va, lo va a haber olvidado. Entonces, bueno, esto tal vez es fundamental para todas las personas jóvenes, ¿verdad? Y todos los que queremos no tener Alzheimer ni ninguna demencia nunca. Entonces tenemos que hacer ejercicio físico, tener una dieta sana. Eh... Podemos tener, hacer ejercicios de relajación, respiración, dormir suficiente, ¿sí? Todo eso es muy importante, no tener mucho estrés. Muy bien. Entonces, hasta ahí con el tema de las demencias, ¿verdad? En cuanto al delirio, entonces tenemos este caso: es un paciente de 71 años que viene a emergencias por un cuadro de dos días de evolución, no tiene antecedentes médicos previos, la familia reporta que a veces se le olvidan algunas cosas. Conduce en la calle de manera equivocada, pero bueno, empezó con desorientación, confusión y alucinaciones de dos días de evolución. Tenía dolor en la región suprapúbica, ¿verdad? Como en la vejiga, y, y en el examen general de orines tiene nitritos y leucocitos, ¿verdad? Como si estuviera con una infección. Entonces, lo que se le diagnostica es una sepsis urinaria que genera un delirium. El delirium, como les dije, son manifestaciones. Psiquiátricas de un problema físico. Entonces, el paciente, ¿cómo va a estar? Agitado, agresivo, eh, no duerme, empieza a hablar incoherencias, dice que tiene que ir a arrear ganado, que hay chiquitos debajo de la cama, que lo saquen de ahí, que lo tienen secuestrado, ¿sí? Típicamente se levanta a las 2 y a las 3 de la mañana y durante todo el resto del día quiere dormir. Entonces, bueno, se Ahí ponen que se tornó agitado, se trató de fugar del hospital, diciendo que las enfermeras lo tienen secuestrado. Lo sujetaron y le pusieron aloperidol y cuando llega la familia lo encuentra sujetado y muy sedado. Entonces, bueno, es importante que no hacer la diferencia entre delirium, delirio y delirium tremens. ¿sí? El delirium, que es lo que vamos a hablar en esta clase, es una enfermedad aguda una infección, una hemorragia, un desequilibrio hidroelectrolítico que afecta a una persona generalmente mayor o a los niños también son les da mucho el delirium porque tienen el cerebro inmaduro, ¿verdad? O por ejemplo una meningitis en una persona joven podría dar delirium, pero entonces es un cuadro clínico generalmente autolimitado que empieza súbitamente y se relaciona con una enfermedad aguda, ¿sí? Entonces a como empieza termina si uno encuentra la causa y lo ideal es estabilizar al paciente de la parte física para que se le quiten todas las manifestaciones. Típicamente el paciente vuelve a la normalidad una vez que uno le quita la noxa. Entonces, por ejemplo, si el paciente tenía demencia y era un viejito tranquilo que no hacía nada y pasaba todo el día sentado en la silla, una vez que uno le resuelve el delirium, vuelve a ser el viejito demenciado que estaba sentado y tranquilo. Los pacientes con demencia típicamente tienen más delirium que los pacientes sin demencia porque tienen menos neuronas y tienen menos posibilidades de enfrentar cualquier infección, cambios en la hidroelectrolíticos o de la temperatura, ¿sí? El delirio nada más es un síntoma en psiquiatría. Entonces, un delirio son ideas que no son reales, ¿verdad? Que usted diga que tiene millones de dólares, que no sé, que es un vampiro, que su familia, eh, que hay narcotraficantes que viven en el techo de su casa, que entra un violador nocturno en la noche, lo que sea. Todo eso es un delirium, son ideas fuera de la realidad. Y el delirium tremens es el cuadro de abstinencia al alcohol. Que los pacientes, cuando no toman alcohol, entonces empiezan típicamente con temblores, eh, sudorosos, eh, con las pupilas abiertas, desorbitados pueden tener cambios en la temperatura, ven visiones de estas como luces de colores, manchas, y ven algo que se llama los azules, que es como vampiros, murciélagos, eh, ratas que le suben por el cuerpo, gritan, ¿verdad? Les da como paranoia. Entonces, la magnitud del, bueno, el delirium genera el 14 al 56% de las hospitalizaciones. Y por, solo por estar en delirium, usted se puede morir 33% más que cualquier persona que no esté en delirium. Aumenta, entre más delirium tenga usted al año, significa que es más probable eh, mayor la morbilidad y la mortalidad, mayor deterioro funcional, estancias hospitalarias, gastos de los servicios de salud. Las familias más frecuentemente los quieren meter en hogares de ancianos y sobrecargan a los cuidadores que tal vez los manejaban bien cuando estaban demenciados pero ahora que están en delirium ya no, ya no lo logran. Generalmente ocurre, ¿verdad? Cuando hay una lesión cerebral muy grave, entonces puede ser en cualquier época de la vida, pero lo más frecuente es que sean los niños pequeños por la inmadurez y en los ancianos por las pocas neuronas que tienen que enfrentar el problema. ¿Ven? Entonces, para ponerles un ejemplo, cuando usted tiene, eh, cuando usted es alcohólico, Usted al principio toma y toma y toma alcohol y no se emborracha, ¿verdad? Porque el hígado, como que hace muy bien su trabajo y logra metabolizar el alcohol. Entonces la gente dice, ah, es que se toma 13 cervezas, pero ni, ni lo siente. Parece como si se tomara 4. En cambio, cuando ya tiene cirrosis, cuando ya el alcohol y el, el hígado ya está todo atrofiado y ya todas las células hepáticas están dañadas, entonces cualquier copita de alcohol. Aunque sean dos centímetros cúbicos, hace que el paciente se ponga súper borracho como si se si hubiera tomado dos litros, ¿ven? Porque ya el hígado no está funcionando y no puede enfrentar la metabolización del alcohol, por ejemplo. En cambio, eso mismo sucede con el, las demenciados, ¿verdad? Entre más demencia y menos neuronas tenga, cualquier cambio de temperatura, cambio electrolítico, ¿verdad?, puede hacer que usted termine teniendo un delirio. Entonces, bueno, ocurre en el 30% de las urgencias hospitalarias, genera el ingreso al hospital en un 24%, durante la hospitalización es frecuentísimo hasta el 56%, después de las operaciones, por ejemplo, de la fractura de cadera es hasta un 50%. Por eso ustedes van a ver que todos los equipos de ortopedia tienen un geriatra, porque una vez que operan al paciente, el geriatra tiene que hacer malabares para que no haga el delirium el 60% de los pacientes en residencias de ancianos, el 87% en cuidados intensivos y el 83% en cuidados paliativos. Entonces, bueno, típicamente es algo que se instaura en el tiempo, tiene una cosa que se llama un corte bibli bibliográfico, perdón Entonces, perdón, biográfico. Entonces, la biografía del paciente se corta por un, por un proceso que empieza y que es totalmente inesperado y cambia toda la conducta y todas las manifestaciones clínicas. Entonces, tiene alteraciones de la conciencia, ven aquí si sí hay alteraciones de la conciencia, no como en la demencia. Puede estar estuporoso, somnoliento o hiperactivo. Problemas de la atención, usted le pregunta lo mismo cinco veces y el paciente no logra responder y al final cuando responde, responde bien, porque sí tiene la información en el cerebro, nada más que está muy desatento por el ¿verdad? por la enfermedad. Problemas de la percepción, como les dije, ¿verdad? Puede tener alucinaciones visuales, auditivas, problemas del pensamiento, el pensamiento saltón, desorganizados, problemas de la memoria, de ahí pues porque está desatento, entonces todas las pruebas de memoria le van a salir alteradas. Puede estar hiperactivo o hipoactivo. El hipoactivo es el más difícil de diagnosticar porque parece una depresión y además es el que más se muere, porque los pacientes como no se mueven y no hacen nada, entonces la familia le empieza a dar antidepresivos y el paciente con la infección de ahí termina muriéndose. Entonces, bueno, para el diagnóstico necesitamos que sea de inicio agudo, curso fluctuante, la desatención, pensamiento desorganizado y alteraciones de la conciencia. Aquí están los criterios de diagnóstico del DSM5, que es bueno que los revisen y los repasen para el examen. Y la fisiopatología, bueno, se, la fisiopatología es teórica, ¿verdad? Se supone que, por ejemplo, cuando hay delirio hipoactivo es porque hay aumento de GABA. Y cuando hay... Delirio hiperactivo es porque hay aumento de dopamina o acetilcolina, que son, digamos, los neurotransmisores de la hiperactividad. Pero en el 80% de los casos no se encuentra la causa. Entonces puede haber aumento de la actividad anticolinérgica o aumento de la actividad dopaminérgica, ¿verdad? La actividad DOPA es la que producen todas las drogas, por ejemplo, la cocaína, ¿verdad? También producen delirium. Generalmente los delirium en gente joven cuando son hiperactivos uno lo primero que piensa es hacer un tóxicos en orina para descartar que no se hayan consumido alguna droga, ¿verdad? Por ejemplo, la ayahuasca, el MD, la coca, ¿verdad? las que son como que aceleran. El aumento de GABA más bien es la hormona del sueño, ¿verdad? Entonces va a producir el delirio hiperactivo. Y la disminución de dopamina también produce el delirio hiperactivo. Entonces, factores de riesgo la avanzada ya tener un deterioro cognitivo Usar medicamentos anticolinérgicos, dopaminérgicos, hipoxia o anoxia, como ya dijimos, problemas metabólicos, abuso de alcohol o drogas, tener polifarmacia, ¿verdad? Un montón de efectos secundarios y abusar de sedantes. Los adultos mayores, típicamente, ¿verdad? Usan un montón de medicamentos. Ven, entonces ven en la imagen donde la señora tiene... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 medicamentos y puede ser que de esos 12 tome por lo menos dos o tres veces al día algunos. Entonces puede terminar tomando 20 o 30 pastillas diariamente, fácilmente. Entonces, otras ¿verdad? cosas que lo empujan a tener delirium: patología cerebral, cambios neuroquímicos, hospitalizaciones, infecciones, polifarmacias, ya dijimos, procedimientos invasivos. Muy bien, aquí está un poco lo de la parte teórica, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que se proponen, ¿verdad? Como hipótesis de origen del delirium, entonces, deprivación de privación de oxígeno, problemas con los neurotransmisores, envejecimiento neuronal, hay una teoría inflamatoria y de estrés fisiológico. Aquí vemos entonces cómo es el cerebro de una persona normal. Ven, entonces esperaríamos que todas las áreas del cerebro estén funcionando. Esto es lo que se llama un PET scan de metabolismo cerebral. Entonces podemos ver, lo que hacemos es que damos, por ejemplo, azúcar marcada radioactivamente y entonces todas las áreas del cerebro deberían consumirla por igual. Pero cuando le hacemos el PET scan a un paciente con demencia, por ejemplo, en este caso, muy poquito del cerebro todavía funciona. ¿Ven? Entonces puede ser que las neuronas sí existan, pero no se están comiendo el azúcar porque no, están, no tienen metabolismo. Están, digamos, casi muertas. Entonces, por eso es que todo el cerebro se ve azul y solo hay unas pequeñas áreas que se ven rojas o naranjas. Por eso que nosotros veamos una resonancia magnética con atrofia no nos dice nada. ¿Verdad? Porque puede ser que la atrofia sea mínima, ¿verdad? Quién sabe que aquí se vea un poquito de atrofia, pero lo que nos interesa saber a nosotros es si las neuronas consumen o no consumen el azúcar. Entonces, habría que hacerle un PET scan a todos los pacientes que suponemos que tengan demencia, y en Costa Rica no existe. Muy bien, aquí está un poco de los medicamentos que se relacionan con delirium, ¿verdad? Que si ustedes ven la lista, son todos los tratamientos habidos y por haber. Así que cuando ustedes tengan un paciente adulto mayor, como lo dijimos en la clase de psicogeriatría y psicofarmacología, tienen que escoger cuáles son las enfermedades que van a tratar y qué edad tiene el paciente. No es necesario tratar 10 enfermedades, uno escoge las más importantes y siempre trata de darle las menos dosis posibles para que no hayan interacciones medicamentosas. Entonces, bueno, los tres tipos de delirium son el hiperactivo, que es el más fácil de diagnosticar porque el paciente lo trae en emergencias, lo traen en emergencias, lo traen en emergencias, lo traen en emergencias. Usted le pone al doble, le pone esto, le pone lo otro y como no mejora, al final lo internan por vergonzoso y por agresivo y por estar alucinado. Entonces el paciente mismo hace que sea imposible estar en la casa y entonces es más fácil que usted le haga estudios y es el que tiene mejor pronóstico. El hipoactivo es más bien ese que tiene peor pronóstico, es el que más se muere, y ustedes ven ahí que es la, el mayor, ¿verdad? Es el 30%. O sea, son más los hipoactivos que los hiperactivos. Entonces, llegan a emergencias, típicamente los médicos generales no le hacen ningún examen, le dicen pobrecito y le dan floxetina y lo mandan para la casa. Y el delirio mixto, aquí lo es hipoactivo e hiperactivo, ¿verdad? Que en el día esté somnoliento y en la noche alucinado. Entonces normalmente lo traen emergencias porque la familia no puede dormir y así es como funciona esto. Entonces las manifestaciones clínicas, el paciente va a estar acelerado, agresivo, tirando patadas, eh, haciendo cosas incoherentes, desnudándose, ¿verdad? O todo lo contrario, más bien estar sedado, ¿verdad? Pasar dormido, usted lo despierta y se vuelve a dormir, puede llorar. Por ejemplo, un paciente mío siempre me, me decía, déjeme morirme o, o quiero morirme. Pero en realidad ellos no están suicidas ni con ideas de muerte. Es que se siente muy mal. Entonces, si le lo hubieran logrado quitar la, la in infección urinaria, el desequilibrio hidroelectrolítico, hidro hidro todo eso, entonces tal vez hubiera cambiado todo. Entonces, para el diagnóstico necesitamos... Lo primero es que cualquier adulto mayor que llegue a emergencias alucinado es un delirium hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en el Blanco Cervantes, por ejemplo, a todos los pacientes que llegan, si tienen manifestaciones neuropsiquiátricas, lo, siempre les hacen hemoleucograma, general de orina, placa de tórax. Y a veces, tac, ¿verdad? Para ver por qué se está dando este cambio de conducta tan súbito, ¿verdad? Hay que hacer un examen físico, neurológico, examen mental y se buscan los factores predisponentes y precipitantes. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Esto es súper importante. El diagnóstico no lo tiene que hacer ningún laboratorio. Puede ser que usted le haga el examen de sangre y orina y todo esto y le salga normal. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que sea una tormenta tiroidea, que haya que hacer otros estudios, ¿verdad? Pero no significa que el paciente no tenga delirium porque clínicamente empezó, a, empezó a abrupto con trastornos de conducta, inversión del ciclo sueño-vigilia, desatención hay que internarlo, ¿sí? ¿por qué? porque se mueren, ¿verdad? ya vimos que el 30% de los delirium se mueren muy bien, en el 80% de los casos como habíamos dicho antes, no se encuentra la causa eh, perdón, al revés en el 80% sí se encuentra en el 20% eso, eso lo tienen que corregir muy bien y las escalas pueden intentar pasar el mini o el CAM, que es la escala de, de delirium. El Mini Mental es la, el estudio más realizado a nivel mundial para diagnosticar deterioro cognitivos. Se hace desde 1976 y está traducido en todos los idiomas que a ustedes se les ocurra. Es una escala muy rápida. Usted le va haciendo las preguntas al paciente y tiene 10 segundos para contestar. Si no puede contestar, le quita el punto. Y al final... Debería sacar entre 24 y 30. Si saca menos de 24, es deterioro cognitivo leve. Si saca menos de 20, ya es deterioro cognitivo moderado. Y menos de 11, 12, ya es severo. Muy bien, aquí está la lista de exámenes que le vamos a hacer al paciente. Entonces, tenemos hemograma, electrolitos, glicemia, creatinina. Todo eso, entonces, esperaríamos que en la demencia nos salga normal. Y en el delirium, ¿verdad? Ver cuál será el que está alterado. Entonces, bueno, tienen que saber que en delirium, ¿verdad? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de trastornos psiquiátricos, demencias, eh, afasias, pero el diagnóstico es de descarte. Tenemos que hacerle todos los exámenes primero antes de decir que no tiene un delirium. Y las diferencias entre delirium y demencia, bueno, entonces ahí tenemos que la demencia generalmente es de inicio lento y progresivo en cambio el delirium es súbito y fluctuante el paciente duerme a veces en el día se pone hiperactivo en la noche o al revés la conciencia en la demencia está normal el paciente no tiene alteraciones en la escala de Glasgow en cambio la conciencia sí está alterado se puede dormir o puede estar hiperactivo problemas de la atención y la, son muy muy importantes en delirium y la cognición generalmente está deteriorada en las dos las alucinaciones los demenciados no tienen por qué tener alucinaciones en cambio los deliriums sí generalmente visuales las ilusiones son fugaces y ilusiones es que tengan como que usted vea una cosa y le recuerde otra ve como que usted ve una silla y diga que eso es una un perro o un animal sí muy bien, problemas de lenguaje y encontrar una enfermedad orgánica en delirium normalmente es el 80% la podemos encontrar. El manejo del delirium entonces no solo es medicamentoso, también tenemos que sentarlo en sí, ya mantenerlo despierto durante el día, darle una buena alimentación, una buena hidratación, hablarle, intentar como que él esté conectado con la vida real, ¿ven? Para que se oriente mejor en tiempo en espacio. Y no pase ahí desorientado. ¿Sí? Y la prevención del delirium, entonces, lo que dijimos, ¿verdad? Hidratarlo, buena nutrición, movilizar, que no duerma en el día, que participe con sus compañeros, ojalá que alguien le hable, o la familia. Antes, cuando no estaba el COVID, dejábamos que la familia, digamos, les diera de comer, se sentara con ellos por horas ahí a hablar, ¿sí? Y entre más usted lo restrinja, si entre más usted lo sujete o le ponga sonda nasogástrica o lo que sea, peor va a ser para el paciente. Porque se va a poner más agresivo, más desorientado. ¿sí? Podría solo las sujeciones de hacer una causa de delirio. Los medicamentos, entonces, como dijimos antes, van a ser de acuerdo a los síntomas. Generalmente en delirium, uno lo que da es aloperidol. ¿Verdad? Que el aloperidol es el más, más indicado de, de los cuatro. ¿Sí? Y los otros antipsicóticos, pues están en estudio, pero ninguno es tan eficiente. Ven, el aloperidol funciona en delirium. Lo malo es que produce mucho extrapiramidalismo. Es como lo único, lo grave que tiene. Las benzodiazepinas del todo no se recomiendan porque empeoran el GABA, que ya habíamos dicho que produce delirium hipoactivo. Empeora la concentración, la socialización, entonces no deberían darlo. Los antidepresivos generalmente no se usan en delirium, sí se usan en demencia para inhibir la desinhibición de los lóbulos frontales, en demencia frontotemporal, por ejemplo. Y los reguladores del ánimo se usan más que todo como para agresividad y e irritabilidad. Bueno, muchas gracias por su atención y entonces espero que tengan muchas dudas y que podamos aclararlas en la parte sincrónica. Muchas gracias.